Empezamos la semana, la verdad, con un hecho, con un robo totalmente insólito. Nosotros estamos acá en la comuna de Santiago Centro, en calle General Jofré, y claro, durante la madrugada de este lunes ocurrió un robo en este rentacar que estamos viendo en imágenes. Se robaron 10 vehículos de este rentacar. Esto ocurrió aproximadamente a la medianoche, minutos antes de la medianoche. Delincuentes ingresaron a este lugar, rompieron el candado de la tienda, forzaron la puerta de ingreso y se fueron directamente a los autos robados. Lo paradójico, muchachos, de todo esto, lo que llama más la atención es que cuando ingresan los delincuentes a este rentacar, las llaves estaban puestas en los vehículos. Algo que es sorprendente, algo que llama totalmente la atención. La verdad, no fue tan difícil cometer este delito. Se robaron 10 autos y la verdad, lo llamativo de todo, como lo registraron los vecinos acá del sector, que producto de la alarma, se activó la alarma de este rentacar, eso alertó a los vecinos, empezaron a grabar con celular, empezaron a gritar también que estaban robando los vehículos de este rentacar. Eso hizo que Carabinero llegara al lugar, pero cuando Carabinero llega precisamente a este rentacar, ya no había nadie en el interior. Lo que es llamativo, como yo les digo, muchachos, es que los vecinos empezaron a grabar esto. Los registros que hay no es con las cámaras de seguridad tradicionales que nosotros acostumbramos a ver y que registran los robos, los diversos delitos, sino que los mismos vecinos con su celular empezaron a registrar este robo y los autos salían en una filita. Era una pasarela de autos robados, la verdad. Eran 10 en un robo evaluado aproximadamente en 150, 200 millones de pesos, muchachos. Pablo, es igual que la película Rápido y Furioso, cuando salen de un garage gigante, sí. uno tras otro. Está más arreglado que mesa de cumpleaños. O sea, por favor, todos los autos con las llaves puestas que lo estaban esperando. No, increíble. Y además los vecinos aquí actúan como amigos de la seguridad. O sea, típico, por donde lo vea, necesitaste 10 conductores. Mira, casi un turbazo. Pero no son, inspector, no son solo automóviles. Pablo, también hay un camión 3/4 que se robaron. Sí, hay un camión 3/4, diversos vehículos, y lo que llama la atención es que estaban puestos. En un principio, cuando ocurrió esto, se pensaba que los delincuentes forzaron el candado, forzaron la puerta y se fueron a una caja donde estaban las llaves de los autos que estaban al interior de este rentacar. Pero después nos confirmaron que esto no era así, que los delincuentes ingresaron a este rentacar y las llaves estaban puestas en los vehículos robados. Entonces, para los tipos, para los antisociales, para los delincuentes, no fue tan difícil sacar estos 10 autos en un robo millonario, en un robo avaluado de manera preliminar. Se dice que en 200 millones de pesos, pero se puede pensar que puede ser mucho más. Entonces, sorprendente, la verdad. Era una fila de autos robados y los vecinos gritando, los vecinos alertando de esta situación con celular. Esto pasó alrededor de las 23:50, 23:55 horas de anoche. Entonces, la verdad, es sorprendente las medidas de seguridad, porque las llaves estaban puestas en este vehículos, y era una fila, era una pasarela de auto robado. La imagen, la verdad, hablan por sí solas, muchachos. Inspector, acá estamos viendo que hay y que existe una planificación para conseguir 10 conductores, 11 con el automóvil en el cual llegan. O sea, 11 conductores a la misma hora, hay una planificación extrema, pero también hay alguien que les dio esa información de que los autos estaban con sus llaves puestas. Yo creo que la investigación parte desde el interior, fíjate, del recinto, con todo cariño y todo respeto, pero hay un dato ahí que es certero, pues estaban ahí los autos casi esperando que vinieran a buscar. 11 personas, mira, que vienen expresamente a eso. Saben que están ahí las llaves puestas y se van en caravana probablemente al lugar de refugio de los vehículos. Y pasan por todo Santiago Fete sin que nadie los detecte. ¿Qué pasa con el helicóptero? Ningún patrulla le llame la atención ver esa cantidad de vehículos en fila india. ¿Y el helicóptero Carabineros que está rondando constantemente? ¿No notó una caravana de 10 autos a las 12 de... a un cuarto para las 12 de la noche el día domingo? ¿Que no pasa nada? Es totalmente atípico, fue que te rompe el molde. Yo no había visto algo similar. No, totalmente. A ver, Pablo no está llamando. Pablo. Muchachos. ¿Sí?
Sí, mira, que, bueno, se encuentra cerrado este rentacar, pero hay personas al interior, ¿ya? Al parecer nosotros estamos atentos para conversar con el administrador, con el dueño de este rentacar, pero yo estoy con un vecino. Acá los vecinos jugaron un rol fundamental, porque como yo les decía, sacaron los celulares, empezaron a gritar, empezaron a alertar que estaba ocurriendo un robo, y yo estoy acá precisamente con uno de los vecinos del sector que no quiere mostrar su rostro, lo entendemos totalmente, recordamos su identidad. Lo vamos a llamar Pedro, a este vecino, ¿ya? Pedro, si nos puedes contar un poco cómo fue. Tú sacaste el celular, alertaste, ¿cómo fue este robo? Hola, buenas. Yo lo que sentí fue la alarma. Como nunca agarré el celular y empiezo a grabar. Y la desesperación de llamar al carabinero, corto el video y empiezo a gritar, y yo soy el que salgo en los videos gritando grosería. Era la única forma que yo creo que podía parar el aunque en sí se le quedaba un auto adentro abierto a las personas, porque habían tres cuando yo entré en delante, habían tres con las puertas todo abierto. Igual el tema de los carabineros, de Paz Ciudadana, no llegaron, y la PD igual llegó súper tarde, llegó como a las 4 de la mañana como a ganarse todo lo que habían hecho los carabineros. Oye, Pedro, entonces para entender, tú, claro, te diste cuenta que se estaba cometiendo este robo, sacaste tu celular, y hay otros vecinos también hicieron un poco lo mismo, ¿no? Empezaron a gritar. Sí, es que hay un vecino que estuvo atento hace como las 2:30, estuvo él llamando a carabineros, pero en sí no llegaron. Si hubieran llegado en ese rato que él los había llamado, no hubiera ocurrido esto. Ah, se llamó a carabinero. Él llamó a carabinero. Y él tiene el video, el que sale así como más cerca, que salen los autos y todo el tema. Yo soy más lejos, entonces igual se veía como los sacaban. Y era como que si hubiera sido el dueño. Los sacaban uno tras otro, no parando. De hecho, las imágenes son lo que hemos estado comentando ahora en el despacho, que era una fila, era un desfile de autos robados, la verdad. Parecía si fuera el dueño, porque salía uno tras otro, no paró ni un rato ni uno. Claro. Y solamente era lo que hacían era acelerar, entonces eso fue lo que sonó como más que alertó a la gente. ¿Cuánto rato pasó desde que finalmente llega carabinero acá al lugar? Mira, lo primero que llegó fue Paz Ciudadana, con unos 30 minutos, después como... Paz Ciudadana fue los primeros que llegaron. Los primeros que llegaron de ellos, después como 20 minutos más que haya llegado Paz Ciudadana, llegó a carabinero. Llegó una patrulla, después esa patrulla se fue, el caballero que está encargado todavía no llegaba, revisaban adentro y nada, seguían sonando la alarma, se cortaban, pero habían cortado todo el panel, no sé, un tema raro ahí en el este. ¿Cuánto rato duró aproximadamente este robo? Los delincuentes forzaron el candado, la puerta, ingresaron. ¿Cuánto rato duró todo este robo? Debe haber durado como una hora, yo creo que andaban. ¿Una hora? Deben estar dentro. Pero igual como que acá no se ve que haya sido forzado por candado. Pero estamos hablando que una hora es muchísimo tiempo. Estuvieron mucho rato porque no se sintió nada, nada de nada. Y la perrita que tienen ellos no ladró hasta que sacaron los autos. Y yo alcanzo a ver cuando ya sacando la segunda camioneta, y ahí fue cuando yo empecé a gritar, y ahí fue cuando se armó todo. Y después yo corro hacia la posta, porque como no contestaban los carabineros, corro hacia la posta a pedir allá, porque ahí hay un retén siempre. Y después de ese retén, ahí se demoraban cuánto tiempo en llegar para acá. Oye, muchachos, lo que nos cuenta Pedro, el testimonio es sorprendente. O sea, una hora, llegó primero Paz Ciudadana, después llegó carabinero. O sea, la verdad que la reacción fue bastante tardía por lo que tú me cuentas. Por último, Pedro, ¿esto ocurre seguido acá? ¿Primera vez que ocurre este robo acá en esta rentacar? Habían dicho era la segunda vez, que ya había pasado una vez, pero este sector no es muy así de los robos. Pero de segunda robos, vez en el rentacar. Que roban los espejos, cosas así, la marca. Eso pasa así habitual. ¿Es una vez en el rentacar que ocurre este robo? Habían dicho que sí, pero no sé. Segunda vez en el rentacar, dejar las llaves puestas del automóvil es literalmente regalar los autos. Claro. Pero o sea, si ya te robaron una vez... ¿Estaban realmente las llaves puestas o en esa hora ellos se encargaron de ir a la oficina y ubicar? Y eso explica la demora, porque una hora es un lapso importante, sospechoso. Tiempo. ¿No sería que estaban las llaves en la oficina, Pablo, y las fueron sacando una por una, ubicándola en cada vehículo? O bien tú tienes el antecedente fijo de que estaba la llave expuesta. Mira, respecto a la información preliminar que hay, la información en un principio se dijo que, claro, que las llaves estaban en la oficina, que estaban en una caja, entonces los delincuentes ingresaron a esta rentacar, empezaron a hurgar en la oficina sacando las llaves para posteriormente robar los vehículos. Pero posteriormente, la última información que nosotros dominamos acá, estamos hartos acá, colegas, reporteando lo que sucedió, es que las llaves estaban puestas. Y eso es lo que nos llama profundamente la atención, que las llaves estaban puestas en estos...
estos vehículos. Pero claro, como nos dice acá el vecino, se demoró mucho rato. Estamos hablando de una hora, un poquito menos, de este robo. Entonces, llama la atención. Acá hay bastante cabo suelto, la verdad, porque una hora, un robo, no se alertó. Pablo. Se llamó a Carabinero, no llegó. Llegó para Ciudadana antes. Da para pensar, la verdad, es raro, es extraño, sí. Toda la razón lo que plantea Pablo y lo que plantea Pedro, el vecino que se pone a grabar y él dice, nosotros llamamos a Carabineros, el vecino que de abajo llamó a Carabineros a las 11:30 cuando esto empezó y terminó el robo a las 12:30. Si Carabineros alcanza a reaccionar y va, esto se evita, pero no llegaron. Uno dice, nuevamente, la inteligencia delictual funciona mejor porque... De domingo a lunes es el festival de los asaltos, de los robos en la noche. O sea, si de verdad, nosotros todos los lunes partimos con una noticia de este tipo, que nos sorprende porque dice, todos los domingos los tipos salen a robar. ¿Qué pasa con la fuerza policial o preventiva los días domingos? ¿Hay un talón de Aquiles ahí? Inentendible, fíjate, porque no, pues hay patrullas. En ese horario hay patrullas que están en la calle. Y es más, de las tres instituciones que mencionaste. No, es inentendible, yo no lo comprendo. Mira, hay muchas dudas, muchas preguntas, Pablo. ¿Tienes algo más que agregar? No, un poco llama la atención y hay en materia de investigación las medidas de seguridad de este rentacar, porque hubo, claro, existió este desfile de autos robados y acá el vecino nos dice que la perrita no ladró, yo no sé qué raza era la perrita, no sé, es llamativo, es bastante sorprendente lo que ocurrió acá. Las medidas de seguridad habrá que investigarlas de este rentacar. Gracias, Pablo, volvemos a tomar contacto contigo en algunos momentos más. Perfecto, chao. Un abrazo. Que llama la atención, Carlos, y no sé si es segunda vez que te roban, que si es de ser cierto que las llaves estaban puestas. Y lo otro, que no estamos hablando de autos de alta gama, que uno generalmente asocia a este tipo de robos, sino que un camión tres cuartos, una camioneta, un utilitario, o sea, distintos tipos de autos. ¿Esto es con un fin de llevárselos directamente a Bolivia, venderlos allá? A ver, a mí hay cosas que no me cuadran aquí, no me calzan. Partiendo de lo siguiente, siempre un rentacar tiene medidas de seguridad primero preventivas. ¿De verdad? Las medidas de seguridad preventivas son cámaras de seguridad. No sé, nadie habló de cámaras de seguridad momento. Sino que los vecinos que grabaron. Segundo, alarmas. Tercero, una perrita que puede ser muy efectiva, pero para un rentacar. Y lo segundo es la cantidad de tiempo que estuvieron adentro. Y ahí una hora. Para poder robarse, que es un robo lugar habitado. O sea, ellos saben que son delincuentes avezados, que la pena no es muy alta. La pena va de 541 días a 5 años. Y da lo mismo que se roben 1 o 10. Claro. Por lo tanto, el costo para ellos es muy menor. Aquí hay gato encerrado a todas luces. Entonces yo creo que o hay un dato interno, o hay una situación que uno no puede entender.